No, para allá. Para allá, para allá. No dobles, culiao, eso. Culiao, de adelante. Tiene que ir más allá, Ale, Álvaro. Ahí está, ahí pasó. Ya pasó. Seguí para allá. Ahí, me hice esa piedra negra que está ahí, dale. Ahí está, ahora enderezalo. Que vuelve inútil, pero ahora todo con el botón. Tiene que prender. El botón es para cuando no sube, culero. ¿O no? Cuando está en el miedo. Allá atrás tenemos que llegar. Nosotros lo hacemos sin bloqueo, porque culero. No lo podés llevar por adelante con bloqueo. Es que él te dice que tiene bloqueo, te dice que tiene bloqueo. Yo te estoy defendiendo y él dice que te lo puedo. Yo le dije que bloqueo no está nada. Vaya, Dani. Si te pones a preparar un rastrojero para poder salir a la ruta para hacer viajes, bueno, empezás a pensar la economía de combustible, hacia dónde voy a ir, qué tipo de viajes, si voy en familia, si voy con amigos, si doble cabina, si cabina simple. Ahora, cuando lo que querés es preparar un rastrojero para andar en la arena, realmente tenés las posibilidades más acotadas. ¿A qué me refiero? A que tenés que prepararlo como para poder cascarlo. Nada quiere decir de que tengas que sacarlo así nomás, sino que podés hacer un trabajo de chapa y pintura realmente a fondo. Masillar, soldar y sobre todo preparar un buen motor. No importa si el motor es original o si le estás injertando algo. ¿Por qué? Porque son eternas las discusiones de aquellos que son originalistas y no quieren cambiarle ni siquiera una bagueta. Ahora, si lo que querés es disfrutar con amigos, con familia, haciendo arena, metiéndote en cualquier tipo de terrenos, lo que podés hacer es trabajar con los catálogos, saber qué motor le vas a poner, qué torque le querés hacer pasar y además qué tipo de diferencial vas a necesitar para esa potencia de motor que estás preparando. No tengas miedo de meterle motores de cualquier tipo, 6 cilindros, 8 cilindros, gasoleros, nafteros, a GNC o eléctricos. El rastrojero admite cualquier tipo de motorización y queda demostrado a través de los años. Simplemente te tenés que meter a hacer lugar dentro del vano motor. Tomar conciencia de la manera en que vas a usar este vehículo es lo que te va a hacer
poder terminarlo de la mejor manera posible. Saber qué torque le vas a dar te indica también qué relación de piñón y corona. Meter el motor allí adentro no va a ser una tarea fácil, pero cuando lo haces a conciencia te vas a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque sabes que lo haces con gusto. Aquellos que te digan, no es original, ¿y qué importa? Si vos no lo querés para andar haciendo un reparto de soda, querés tirar arena, querés tirar barro para arriba, querés hacer una buena huella para que pasen tus amigos detrás y que te estén siguiendo con vehículos modernos. Sabemos que el rastrojero tiene una figura inconfundible en lo que es el paisaje. Obviamente que todo lo que tenés que meter en el tablero es para quedarte tranquilo de que lo que esté indicando cada uno de los relojes va a hacer a que el motor te dure más tiempo. No importa la velocidad a la que andás, muchas veces no tiene que ver con la velocidad, sino que tiene que ver con la cantidad de revoluciones por minuto que estás levantando. Por eso es importante saber la temperatura a la que está funcionando ese motor. El combustible, tal como te dije, es lo de menos. No importa qué quemás dentro de los cilindros, incluso si usás una batería de litio. Lo que sí tenés que tener en claro, que todo tiene que estar bien al detalle. Tiene que ser la mecánica que tiene que ser, no importa si es injertado u original. ¿Por qué? Porque el vehículo a más de 100 km por hora tiene que tener las medidas de seguridad necesarias como para que vos estés a salvo dentro de ese vehículo. Si le podés hacer una jaula antihueco, mejor. Si lo dotás, obviamente, con cinturones de seguridad de 4 puntos, mejor todavía. ¿Por qué? Porque la seguridad es esencial. Después, ¿cómo queda? Te puedo asegurar que cualquiera que se acerca con un rastrojero de este tipo a una estación de servicio, lo primero que te van a preguntar es, ¿lo vendés? Tu respuesta obviamente que va a ser, no, no se vende, lo hice para disfrutar. La repregunta va a ser, ponele el precio que quieras, decime cuánto es lo que pedís. Que no, que esto lo hice para disfrutar con amigos y en familia. Nosotros lo que queremos hacer es que cada uno de los rastrojeros sea rescatados de abajo de una planta, del fondo de una casa, metidos y escondidos dentro de un galpón. Cerca de tu barrio puede haber uno esperándote, no importa la condición. Podés dejarlo así de bonito como este rastrojero. Y después vas a dar muchísimo que hablar cuando salgas a las pistas, cuando salgas a participar de algún evento y cuando te encuentres con otros locos, con otro tipo de vehículos, igual que vos, gente que no es normal. Vienen jugando este culiao. ¡Pesa! ¿Ve? ¿Pero quién es causante de que pidan boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, ¿eh? Denen manija nomás, denen manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastrojero. Denen manija nomás. ¿Ve? ¿Pero quién es causante de que pidan boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, ¿eh? Denen manija nomás, denen manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastrojero. Denen manija nomás.
Thank you.